altar, al altar de Dios. En Cristo tenemos nuestra alegría y nuestra juventud. La 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 la. Listo. Vamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre estén con cada uno de ustedes y con tu Espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos dando inicio a esta celebración de la Santa Misa de hoy, domingo 22 de noviembre, programado para las 11 de la mañana. Ofrecemos en sufragio del alma que en paz descanse del ingeniero Alberto Samaniego. Ofrece la Santa Misa la Compañía Minera Poderosa. Nos ponemos pues en la presencia de Dios y le pedimos perdón por todos nuestros pecados, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Recitemos el Gloria, himno de alabanza a Dios. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Despierta, Señor, la voluntad de tus fieles, para que con la búsqueda más intensa del fruto de la acción divina, reciban mayores auxilios de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, queridos hermanos, para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor: yo mismo en persona buscaré a mis ovejas siguiendo su rastro, como sigue el pastor a su rebaño. Cuando las ovejas se le dispersan, así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libraré, sacándolas de todos los lugares por donde se dispersaron un día de oscuridad y nubarrones. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas y a las gordas, y fuertes las guardaré y las apacentaré como es debido. Y a ustedes, mis ovejas, así dice el Señor, voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. A cada invocación vamos a responder diciendo: el Señor es mi pastor, nada me falta. Todos, el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar,
Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de tu nombre. Todos, el Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años enteros. Todos, el Señor es mi pastor, nada me falta. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia. Después, cuando Él vuelva, todos los que son de Cristo. Después, los últimos, cuando Cristo vuelva a Dios, su Padre, su Rey. Una vez aniquilado todo principio, poder y fuerza, Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte, y cuando el universo entero le sea sometido, entonces el mismo Hijo de Dios se someterá también a aquel que le sometió todas las cosas, a fin de que Dios sea todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie, queridos hermanos, para escuchar el Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron hospedaje, estuve desnudo y ustedes me vistieron, enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ver? Y el rey le dirá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Y entonces dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y ustedes no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces estos también contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces les responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos, para reflexionar la palabra de Dios de hoy, domingo 22 de noviembre. Celebramos esta Eucaristía
como lo decíamos al inicio, queridos hermanos, el sufragio de nuestro hermano Alberto Samaniego, quien hace 36 años partió a la paz, a la casa del Padre Eterno. Qué bonito es recordarnos de aquellos que ya nos tomaron la delantera y no están entre nosotros, nuestros difuntos. Hoy, pues, al recordar a nuestro hermano, el ingeniero Alberto Samaniego, repito, quien hace 36 años partió a la casa del Padre Eterno, la familia poderosa sufrió en aquella época, hace 36 años, y que hoy lo recordamos porque dejó una huella profunda. Ese grave accidente que se llevó la vida del ingeniero Alberto Samaniego. Hoy, pues, la familia poderosa se reúne para recordar y rogar por el eterno descanso de Alberto y con ello también de todos los trabajadores que a lo largo de todos estos años, especialmente en esta época que nos toca vivir de la pandemia, encomendamos el alma a Dios para que nos tenga en su misericordia y les perdone sus pecados. Don Alberto Samaniego fue uno de los pioneros que hizo posible que Poderosa exista. Y cada año, por eso, le rendimos un homenaje, porque dio su vida por nuestra empresa desde su fundación y su temprana partida, desaparición en este mundo, a todos los conmocionó. Pero no hay mejor recuerdo por nuestra fe, orar por nuestros difuntos, rezar por aquellos que ya no están entre nosotros. Y hoy rezamos, pues, por nuestro hermano, que en paz descanse Alberto Samaniego. En la figura del ingeniero Samaniego, recordamos a todos los que han construido esta gran empresa y ya no están entre nosotros. En Poderosa siempre se ha aprendido, y así nos han enseñado, a dar gracias a Dios, ser agradecidos, porque Dios nos ha mantenido con salud y fuerza para superar momentos o épocas difíciles y afrontar cada reto que ha permitido construir toda esta gran infraestructura que gracias al trabajo de ustedes, familia poderosa, pues estamos sacando adelante. En nuestro ruego, en nuestra plegaria hoy de la Santa Misa, pedimos también por la salud y bienestar de todos ustedes, de cada uno de los trabajadores que de diversas formas trabajan Poderosa, proveedores, contratas mineras y contratas conexas, y también a su vez por sus familiares, para que Dios los proteja, los mantenga con salud y vida. Rogamos para que no seamos afectados también por el COVID-19, y además le pedimos al Señor por la pronta recuperación de nuestros enfermos, de quienes también estén padeciendo esta pandemia. Señor, y así le dirigimos nuestra plegaria, acoge el alma de las personas que han sido afectadas por esta pandemia y pedimos para que sus familias tengan la resignación y el consuelo. Veíamos en el Evangelio de la misa de hoy, mis queridos hermanos, cómo el Señor nos advierte que un día tendremos que dar cuentas a Dios. Es cuando nos visite la hermana muerte. Y ahí nos presentaremos ante Dios con nuestros talentos, mejor dicho, con los frutos de nuestros talentos.
para poder decirle al Señor, aquí estoy con mis obras, júzgame Señor y dame lo que me merezco. Y ese merecer, que es nuestra aspiración, es el banquete celestial. Para eso pues todas nuestras obras deben ser buscando el bien y evitando el mal, amor a Dios y el amor al prójimo, siempre solidarios, siempre caminando juntos, queridos hermanos. De lo contrario, el Señor nos dirá, apártense de mí, malditos, váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y nos dirá, pues, no hicieron nada, no producieron sus frutos, siempre andaron de espaldas a Dios, y ahora, cuando fallecemos, ya no podemos merecer. Por eso aquí en la tierra, mientras vivamos, tenemos que ganarnos el cielo, queridos hermanos. Vamos a continuar con la celebración de la Santa Misa de hoy, queridos hermanos, con la plegaria eucarística. Antes vamos a rezar las oraciones de la oración universal y el clero. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a ponerse de pie. Jesucristo es el Rey de la humanidad y del mundo entero. Pidámosle que su reinado en nuestras vidas nos haga servidores del bien y la justicia en medio del mundo. Por el Papa y los pastores, para que promuevan con gozo y celo ardiente el reino de Cristo en el corazón de cada creyente y en toda la sociedad. Roguemos al Señor. Por las comunidades cristianas, para que confiando en el poder que nos viene de la resurrección de Cristo, experimentemos la fortaleza que esta fuente divina nos ofrece en toda tribulación. Roguemos al Señor. Por poderosa y cada uno de sus trabajadores, para que nos sintamos entre todos verdaderos hermanos y no desatendamos a los más necesitados que cada familia tiene a su lado. Roguemos al Señor. Por nosotros, para que no dejemos debilitar nuestra fe en este tiempo en que los templos permanecen cerrados, meditemos en casa la palabra de Dios y usemos los medios virtuales para alimentar la fe. Roguemos al Señor. Te proclamamos Rey y Señor de nuestra vida, nuestras familias, nuestro pueblo. Que te permitamos ser soberano en todos los estratos de nuestra sociedad y la nación entera. Estamos seguros de que contigo glorificamos al Padre y venceremos la epidemia y cualquier otro mal, porque eres el Hijo eterno de Dios y nuestro hermano. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Empecemos ahora el credo que contiene las verdades que hemos de creer. Todos juntos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pueden tomar asiento para continuar con la Santa Misa.
Oren, hermanos, para que llevando el altar, los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, estos dones sagrados que nos ordenaste ofrecer en honor de tu nombre, para que seamos por ellos gratos a tu bondad. Haz que obedezcamos siempre tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu familia. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos, llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévalos a su perfección por la caridad. Te pedimos también por nuestro hermano Alberto Samaniego,
a quien llamaste hace 36 años de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos juntos la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede de la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en tu casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Llegado el momento de la Sagrada Comunión, dado que ustedes están imposibilitados de ir a sus templos, capillas, iglesias, parroquias, en estos momentos hagamos la comunión espiritual para recibir a Jesús Eucaristía espiritualmente en nuestro corazón. Por eso le decimos: yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el Espíritu y el fervor de los santos. Amén. Escuchemos ahora, queridos hermanos, el canto de comunión. Yo quisiera
Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción. Permitas a los que concedes alegrarse en esta participación divina que se separen de ti por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Santa Misa de hoy, domingo 22 de noviembre, la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Hemos encomendado el alma de nuestro hermano Alberto Samaniego al conmemorar 36 años de su sensible fallecimiento. Han ofrecido la Santa Misa los trabajadores de la compañía minera Poderosa. Mis queridos hermanos, les voy a dar la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La Santa Misa ha terminado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, quiero estar, tómame en tus brazos, guíame.